una nueva controversia entre la Asociación de Futbolistas de Guatemala, AFG, y la Federación Nacional de Fútbol se desató este día, luego que la primera manifestó su inconformidad por la forma como se inscribieron el Deportivo Malacateco y Mictlán, aún teniendo laudos pendientes por pagar, mientras la prórroga que recibió Coatepeque cuando el tiempo ya se había vencido, señalamientos que la Federación calificó de irresponsables por parte de Carlos Ruiz, inclusive dejaron en tela de duda la legalidad del cargo como presidente de la misma. Por la mañana, Ruiz convocó a los medios y manifestó su preocupación por la forma como Malacateco y Mictlán lograron su inscripción, aún teniendo laudos pendientes por pagar. Malacateco hasta el martes 4 de agosto aún no había hecho efectivo el pago, mientras Mictlán sí lo pudo hacer el día lunes. En ambos casos, contraviniendo las normas ya establecidas y que recibieron el aval de la federación que autorizó la inscripción. En el caso de Coatepeque, ahora en la primera división, no pudo tomar inscripción por carecer de la solvencia. La Fedefut también omitió los reglamentos y otorgó el plazo para que se hiciera efectivo el pago. En los tres casos anteriores, a criterio de la Asociación de Futbolistas de Guatemala, son hechos que perjudican a los futbolistas y ponen en duda la transparencia que el fútbol nacional necesita. Lo que destaca es cierto. Si vas a investigar a la federación o a la liga y preguntas cuánto tiempo tienen las demandas ahí sin cancelar, ellos te van a decir cuánto tiempo tienen. Además, el representante legal de la asociación, el licenciado Érico Valle, manifestó que en los próximos días buscarán un acercamiento con la fiscal general de la nación, Telma Aldana, para solicitar se pueda crear una fiscalía de delitos contra los deportistas, con lo cual se buscará que se puedan investigar a directivos especialmente para conocer de dónde provienen los recursos de los clubes. Vamos a hacer una petición a la fiscal general, a Telma Aldana, la licenciada, para que se crea una fiscalía especial para los delitos de los deportistas, para que investigue casos de corrupción, dinero en narcotráfico, lavado de dinero, cualquier delito que se esté llevando a los deportistas y a las diferentes federaciones que involucran a los deportistas. Coatepeque fue desafiliado, tenía 10, 12 laudos pendientes, no cancelaron. ¿Qué pasó? Lo desafiliaron. Malacateco tenía un laudo pendiente, no pagó. ¿Qué tenía que pasar? Ustedes contesten solo, ¿verdad? O sea, es sencillo. Mictlán tenía 2 laudos pendientes. Los canceló porque los canceló hasta el día lunes, el viernes no. ¿Cómo fue inscrito? No sabemos tampoco. Por la tarde, la federación convocó a una conferencia de emergencia donde el licenciado Renato Durán calificó de irresponsables las declaraciones de Carlos Ruiz, además del licenciado Ovalle, y reconoció que Mictlán y Malacateco se inscribieron aún teniendo laudos pendientes, pero que esa acción de la federación no se puede calificar como anómala, sino que es una norma implementada para fortalecer estas controversias, dejando entrever que se excedió porque los clubes se comprometieron a entregar los respectivos cheques en la Liga Nacional. En el contexto normal no lo vemos mal. Es un derecho de petición que ellos tienen. Ahora, en el contexto que estamos hablando de este caso de los dos equipos que se inscribieron, lo vemos irresponsable. Como repito, está jalando la connotación de un tema administrativo deportivo y que se hizo con todas las de ley. Además, volvió a hacer mención que la Asociación de Futbolistas de Guatemala, hasta el día de hoy, la federación no la reconoce, porque aún no han presentado la documentación. Incluso, Carlos Ruiz no es oficialmente su presidente y es una irresponsabilidad de sus declaraciones en contra de dirigentes, porque es un jugador activo y esto está regulado por un reglamento disciplinario y podría proceder legalmente. De generar duda sobre la actuación de toda la gestión de la administración, y eso es irresponsable, como le digo, más irresponsable de un jugador que está en activo. Así que, repito, nos reservamos el derecho de iniciar acciones en contra de Carlos Ruiz por las declaraciones irresponsables, lo cual se analizará y se determinará en los siguientes días. Hay que recordar que Carlos Ruiz ya fue sancionado luego de haber hecho fuertes declaraciones contra el expresidente del Deportivo Coatepeque, el ingeniero Ávila, acusándolo de ser el responsable de haber llevado a la quiebra al equipo en ese entonces recién ascendido a la Liga Mayor. Lamentablemente, el cuadro de las serpientes está al borde de desaparecer ante la mala administración que tuvieron en la Liga Nacional.